Molt bona vesprada. Demà és el dia, la gala dels Premis Grupo Radio Gandia. I els premiats van a rebre un trofeu que és aquesta escultura que estan, que acaben de veure, que és obra de Josep Basset. Premis Grupo Radio Gandia, que significa que avui anem a conèixer a dues persones més que van a rebre aquest premi en diferents categories, en concret la categoria de Medi Ambient, que ha recaigut en Francisco Martínez, i la categoria de Medicina, que ha recaigut en José Olcina. Dues de les persones que demà seran protagonistes en la gala número 10 dels Premis Grupo Radio Gandia. I anem a conèixer-los un poc més. Francisco Martínez Capel es profesor investigador del campus de Gandía y ha recibido el premio del medio ambiente del Grupo Radio Gandía. Francisco, muy buenas tardes y enhorabuena por ese premio. Buenas tardes. Bueno, supongo que ha recibido con cierta emoción ese premio del Grupo Radio Gandía. Pues sí, ha sido una gran alegría para mí y también creo que es un reconocimiento bueno para la Politécnica de Valencia y para el Instituto de Gestión Integrada de Zonas Costeras, el IGIC, que es el instituto que formamos aquí en el campus y que también mis compañeros están alegres por este reconocimiento que digamos que nos abarca un poco a todos los compañeros. No sé si es un premio que recae en una persona como usted, que ha sido profesor investigador, se ha dedicado a la docencia y a la investigación a lo largo de su trayectoria. Sí, así es. Pues yo realicé mis estudios en Ingeniería de Montes cuando solo estaban en Madrid. Pues me fui para Madrid en los años finales de los 80, con mucho esfuerzo de mi familia para poder estudiar allí, y luego pues tuve la oportunidad de hacer estudios técnicos para las administraciones y la tesis doctoral con un profesor que tiene mucho prestigio en restauración de ríos y caudales ecológicos, y realicé mi tesis en ese tema. Fue de las primeras tesis que se hicieron, la primera en España, para poder aplicar estos estudios. Y después en 2001 me vine al campus, me vine a la Politécnica de Valencia, y desde 2001 hasta ahora pues he estado realizando trabajos y llevando a los alumnos, enseñándoles sobre la restauración de ríos y realizando investigaciones también con la Confederación Hidrográfica y otras administraciones. La restauración de ríos es precisamente, ya lo ha dicho usted, está dirigiendo varios proyectos al respecto. ¿Por qué la restauración de ríos? ¿Es importante centrarse en este estudio? Pues la restauración de ríos es importante porque el agua aporta, y el río en sí aporta muchos servicios ecosistémicos a la sociedad, pero que a veces pasamos un poco inadvertidas, o parecen un poco invisibles, ¿no? Como el aporte de agua para beber, como el valor recreativo, como la pesca, y por ejemplo los ríos también transportan los nutrientes que tienen que ir al mar para poder alimentar a la pesca. Es decir, que los nutrientes que bajan por los ríos son fundamentales para la pesca y para el desarrollo de las especies marinas también. Aquí tenemos un par de ríos en la comarca, es el río Serpis y el río Vaca. Me consta que usted sí que ha estudiado en parte el río Serpis. Sí, así es. Realmente desde el año 2001 o 2002 empezamos a hacer algunos estudios, pero esto depende de la financiación siempre. Y el año pasado pues terminamos un estudio sobre adaptación al cambio climático, en el que determinamos con unas metodologías más avanzadas y más información más fiable y con los modelos más actuales y más finos, digamos, pues los caudales ecológicos que deberíamos tener en el Serpis, y entre otras cosas para que llegue el agua al mar en determinadas temporadas, y esos trabajos no solo los hemos hecho aquí, sino que digamos que se han comunicado a la Confederación Hidrográfica, a la Oficina de Planificación Hidrológica, los han recibido con optimismo, con satisfacción por la calidad de los trabajos. Y esto va a repercutir en que los caudales ecológicos del río Serpis pues puedan subir en el próximo plan hidrológico. Sí, porque según sus estudios, el caudal, haciendo previsión y en base al cambio climático que nos está afectando a todos, queramos o no, el caudal del río Serpis podría disminuir hasta un 43%. Sí, los últimos modelos que tenemos, y son los más fiables en cuanto a los modelos que existen, pues determinan que más o menos podría haber reducciones en los próximos, de 10 a 20 años próximos, entre un 35 y un 43% de reducción de la cantidad total de agua disponible para utilizar. Había otros modelos que daban valores inferiores, pero eso sería con unas concentraciones de CO2 en la atmósfera que ya, dado la falta de acuerdos políticos y de compromiso internacional, pues ya son escenarios muy poco posibles o prácticamente ya improbables o imposibles. Entonces, digamos que se calcula reducciones, ojalá sea del 20 o del 30%, pero en principio con el mejor conocimiento disponible indica
valores cerca de 35-40% de reducción de agua total. O sea que no hay marcha atrás en esto. El cambio climático nos lleva a este camino. El cambio climático no, por el momento no hay marcha atrás. Las administraciones nacionales, pues no digamos que no hay un compromiso internacional importante para revertir esto, y en principio no parece que eso tenga marcha atrás, así que hay que crear medidas de adaptación, y para eso hay que contar con la ciudadanía. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque implementar medidas de ahorro, de mejora del agua, reducción de la contaminación, mejora la gestión del riego, etcétera, todo eso no es una cosa que una administración decida y los demás lo hagan. Eso la gente tiene que estar de acuerdo para llevarlo a cabo. Centrándonos en el río Serpis, ¿cómo lo definiría usted? ¿Qué cualidades nos encontramos en este río? ¿O qué peligros? Pues el río Serpis es un río muy valioso, es un río mediterráneo, de gran valor para la gente que vive en esta comarca y en el resto de comarcas, desde su nacimiento hasta la desembocadura. Nos aporta gran cantidad de valores ecológicos, también recreativos, pesca, y aporta, como he dicho antes, unos nutrientes al mar que son importantes para la pesca de las cofradías de pescadores, y digamos que en este momento se enfrenta a amenazas como, por ejemplo, el exceso de contaminación por nutrientes, digamos, derivados de la, de, digamos, entre comillas, costumbres de utilizar un exceso de pesticidas y un exceso de nutrientes en lugar de utilizar las dosis recomendadas por los expertos o las dosis que ponen en las cajas que nos venden. Entonces, por la costumbre de echar de más parte de eso, una gran parte, todo lo que se echa de más se desperdicia, se pierde, y todo eso se acumula en el suelo, y eso está revertiendo en deterioro de la salud, y eso nos va a repercutir a medio y largo plazo, porque el agua del subsuelo está contaminada, y todo eso al final repercute en nuestra salud. A largo plazo todo eso nosotros lo vamos a acumular, y nos deteriora la salud a todos los que usamos el agua, y sobre todo a los que están realizando esos tratamientos que están contaminando el suelo y los acuíferos. Vicente, se ha creado una plataforma, ¿verdad?, que combina diferentes entidades, y está la universidad también incluida en esta plataforma. Sí, así es. Realmente, pues ya sabemos que desde hace mucho tiempo, décadas, pues ha habido distintas asociaciones ambientales que han trabajado, y otros compañeros y naturalistas y profesores, como por ejemplo pues Jesús Villaplana y Miguel Rodilla, otros compañeros de la universidad, y distintas asociaciones, pero ahora de lo que se trata es de dar un paso más, y esta plataforma pretende aunar los esfuerzos de asociaciones ambientales, cofradía de pescadores, asociaciones de regantes, grandes y pequeñas, concejales, bueno, ayuntamientos, y universidad y administraciones, y se pretende pues realmente tener una representación mucho mayor y ser un interlocutor de la administración pública para que les transmitamos nosotros pues los acuerdos a los que podamos llegar o lo que nosotros consideremos que es importante hacer para hacer una adaptación al cambio climático real. Es decir, que no venga de las instituciones europeas o lejanas, sino que realmente nos pongamos todos de acuerdo y se prioricen unas medidas que nosotros no las podemos llevar a cabo, pero que algunas administraciones pueden realizar, como sea, por ejemplo, la reforma de la depuradora de Gandía para que tenga un sistema terciario. No depende de nosotros, pero nosotros tenemos que presionar para que eso se haga, o que se construyan más tanques de tormenta, o que se hagan unas mejoras del hábitat en el río Serpis. Todo eso nosotros tenemos que presionar, y lógicamente el acuerdo de todas estas asociaciones, eso tiene un valor muy importante, y eso es lo que realmente nos lleva a que las administraciones se puedan mover, se vayan a mover. ¿Por qué no lo hacen las administraciones si tienen la advertencia de investigadores como usted de la universidad? Pues porque esos informes no son vinculantes, y por ejemplo existe un trabajo fin de máster sobre la posibilidad de reformar la depuradora de Gandía y que tenga un sistema terciario, y bueno, y otros estudios de sugerencias, pero eso realmente supone unas inversiones que no se deciden de un día para el siguiente. Y luego, por ejemplo, el cambio de caudal ecológico se incorpora en el nuevo plan hidrológico de Cuenca. Hasta que no acabe la consulta pública, eso no se va a aplicar. Pero más allá de eso, aunque nosotros decidamos un mayor caudal ecológico, si no mejoran las infraestructuras, si no se mide mejor el caudal que se riega, si no se sabe mejor quién está utilizando el agua y dónde, pues
aunque nosotros quisiéramos, esas medidas no se pueden llevar a cabo. Por tanto, las administraciones tampoco tienen todo en sus manos. Nosotros no podemos pedir a las administraciones que hagan eso y cruzarnos de brazos, porque realmente su aplicación depende de todos. ¿Tenemos esperanza? Sí, por supuesto. De hecho, en fin, el hecho de que, por ejemplo, haya aquí un número importante de asociaciones, que estas asociaciones empiezan a coordinarse en la plataforma y no a trabajar individualmente como asociaciones, sino coordinándose con otras. El hecho de que la gente comunique con los demás lo que va a hacer por el río. Y el hecho de que tengamos unos modelos que ya han realizado predicciones fiables, o por lo menos lo mejor que existe disponible en este tema, pues esto está suponiendo un movimiento. Y de hecho la administración pública lo ha recibido con, como he dicho, pues con optimismo, en el sentido de que son estudios necesarios que antes no teníamos. Entonces la coyuntura ahora mismo es óptima para avanzar, pero todo eso depende de que las organizaciones realmente se pongan de acuerdo, nos pongamos en marcha, y en este sentido el próximo día 30 de octubre, la próxima semana, habrá una reunión de la plataforma por el Serpis, en la que vamos a realizar unos avances importantes para definir el río que queremos y las próximas acciones que vamos a realizar. Será el 30 por la tarde a las 5 en el campus de Gandía. Está usted centrado precisamente en estos proyectos de restauración del río. Yo no sé si tiene usted otros objetivos de cara al futuro o continuar investigando el río. Mis objetivos son seguir investigando y seguir trabajando con las administraciones, ya que la Politécnica de Valencia colaboramos estrechamente con la Oficina de Planificación Hidrológica y con su director, Teodoro Estrela. Y bueno, la cuenca del Júcar es una de las más avanzadas en cuanto a la investigación y la puesta en práctica de todos los estudios. A nivel de España y de Europa tiene un papel importante, y yo pretendo continuar con la aplicación de estas investigaciones prácticas, aplicadas, y dedicar un importante porcentaje, digamos, de nuestro esfuerzo en la cuenca del Serpis, aunque también trabajamos en el Júcar y en otras cuencas hidrográficas y en otros países también. Pues enhorabuena, Francisco Martínez Capel, por este premio del Grupo Radio Gandía tan merecido. Muchas gracias a vosotros por venir al campus. Y seguimos con estos especiales en Telesafor dedicados a los premios del Grupo Radio Gandía de este 2019. Premio Medicina para Pepe Olcina, es el responsable máximo de la UCA, de la Unidad de Conductas Adictivas de Gandía. Pepe, yo no sé si vos te... Bona vesprada. Bona vesprada. No sé si vos te acostuma a guanyar premis o a que li donin premis. Com li sentates del Grup Radio Gandia? És la primera vegada que em donen un premi d'aquestes característiques i en principi no estic emocionat, des de, però no és una cosa que jo reconega com a premi personal. Per a mi és un reconeixement a una trajectòria de lo que és la Unitat de Conductes Addictives, que això arranca d'una manera molt anem a dir així, incipient, per una associació d'afectats que vaig tindre la sort de començar a treballar en ella. Avui encara té el nom d'ASPID, doncs es deia ARAS, Associació d'Alcohòlicos Rehabilitadors de la Safor, i es va convertir, quan va aixir el Pla Nacional de Drogues, en el 95, en ASPID, Associació per a la Informació i Prevenció de Drogodependències, que encara té una trajectòria, però bueno, allò era una associació d'afectats, era principalment alcohòlics rehabilitats, familiars, gent que volia, doncs, d'alguna forma, buscar ajuda per als seus volguts que tenien la problemàtica, no? Allí treballaven dos companys, treballaven Lecina Fernández, una psicòloga molt volguda en Gandia en aquella època, està a Madrid actualment, mantinguem molt de contacte, i jo. Va ser que es començarem entonces, al cap d'uns anys ens va agarrar l'Ajuntament de Gandia, perquè la problemàtica de drogodependències, pues, es va fer una prevalència important i socialment reconeguda com una problemàtica a abordar, i la societat va saber respondre, i van muntar el que entonces es deia un centre d'atenció a drogodependències, el CAT. Bueno, allò era municipal, al poc de temps va treure la plaça per a les tres persones que estàvem entonces allí, que era la infermera Teresa Escalera, que encara continua amb mi, Txelo Llinares, que era la psicòloga que ja s'ha jubilat, i jo, i entonces van treure la plaça a la Mancomunitat, la van treure amb altres tres,
i es va consolidar el que primer era la unitat de conductes addictives conjunta. Tractàvem tot tipus de drogues. Recorde que en aquella època pues, es començava l'epidèmia del SIDA, va començar el tema de l'hepatitis C, que entonces no es coneixia, era la no A, no B. Després van tindre també les palmeres, que tot el món sap que hi havia molta prostitució, una epidèmia de sífilis. Van tindre que instaurar pues, en l'hospital per primera vegada la metadona, que era una cosa un poc estranya, perquè els pacients que estaven enganxats a l'heroïna, pues, quan entraven allí per una pneumonia en l'hospital, pues, no tenien la cobertura. Tenien que anar a València. Tenien que anar, sí, van muntar un centre. Diàriament hi havia un... Li diem el vagón de la metadona, perquè tots els pacients que teníem que estaven prenent metadona, anaven diàriament a València i tornaven per a prendre la seva dosi. Això va ser molt precari a l'inici, no? Per la desconfiança, per el desconeixement de com es manejava aquest tractament. Actualment ja la metadona la porten a Gandia, està una cosa molt institucionalitzada, la repleguen els pacients o en la UCA o en una furgona que ho repartix per la zona i estan... de medicina integrats en casa com si fos un tractament normal, no? Però en aquella època va ser una revolució perquè era portar pocs recursos. Pocs recursos, efectivament. Va ser l'any 97 o 98 quan ja la conselleria absorbeix el servei com a un servei de la Conselleria de Sanitat i entonces ja doten de més recursos i avui som des d'entonces dos psiquiatres, dos psicòlegs i dos infermeros els que portem les unitats, no? Ja hi ha dos unitats, una de conductes addictives il·legals, que està la metadona, l'heroïna, la cocaïna, els porros, i la que porto jo principalment, que és l'alcoholisme, ludopatia i bueno, tot el que seria dependència de pastilles legals i tabac, que el tabac està molt ara en prevalència i de moda que ara que van a segons comenten, llevar el cost íntegro subvencionant la conselleria part del tractament. Doctor, com un s'interessa, una persona, un metge, s'interessa justament per aquesta rama de la medicina, que després del vocabulari, de la terminologia que vostè ha gastat, pues, no sembla massa atractiva, permeta que ho digui així. Bueno, inicialment és una parcel·la de la sanitat estigmatitzada, perquè sempre que algú es dedica a aquesta parcel·la, en el meu cas, pues, n'hi ha motius personals o familiars que t'orienten cap a aquesta trajectòria, no? Entonces, la psiquiatria en general sempre m'ha motivat i sobretot la problemàtica de les conductes addictives, ja dic, per motius personals o familiars. I les començar en aquesta tasca, quan al principi jo comencí en este tractament, pensava, conforme continua pensant la gent, que és una parcel·la de la medicina ingrata, però vaig descobrir que era molt gratificant perquè ajudar famílies que estan desestructurades era una problemàtica tan greu i tan estigmatitzada a nivell social, dona molta satisfacció quan els pacients són molt agraïts, reconeixen el canvi de la seva vida desastrosa a una vida normalitzada. Entonces, aconseguir això és algo verdaderament satisfactori i a l'inici podia haver un recel en la meva percepció d'esta patologia com la que n'hi ha avui en la societat, però a poc vaig anar descobrint que això era un camí molt gratificant i molt constructiu per a poder ajudar els demés. Un metge que es tinga que dedicar a conductes addictives té una formació especial? Bueno, inicialment en la facultat, quan jo estudiava, no entrava en aquesta matèria com una patologia, tenint en compte que és una patologia que... I recordo una frase desafortunada del primer director de la conselleria en el que vaig parlar quan començàvem en aquestes històries, un director que va tindre la desafortunada frase de dir-me: dedica't a una altra cosa perquè això, els pacients que estan es moriran i com veuen que es moren no n'hi haurà nous pacients. Va ser una frase desafortunada perquè realment la perspectiva ha donat un altre resultat social d'este vaticini que va fer este home, no? La problemàtica jo la veia clara quan comencé a treballar en això, perquè l'alcoholisme estava instaurat en la nostra societat des de fa moltíssims anys i careixia d'una dedicació específica, no? De professionals que pogueren destinar esforços especialitzats a esta categoria, que era la que a mi inicialment em motivava, principalment el tema de l'alcoholisme. La formació, quan estudia psiquiatria, evidentment la formació està ahí,
però careixia molt també la formació psiquiàtrica d'aquesta, de manera així, especialització o subespecialització des de la parcel·la de la salut mental. Entonces, ha sigut una tasca autodidacta des del punt de vista de que tots els que hem treballat conjuntament, colze a colze, en esta, de manera així, novedosa especialització, en la Comunitat Valenciana i en tota Espanya. Hem tingut una tasca de formació a través de congressos i de cursos que nosaltres mateixos muntàvem per a poder actualitzar això. No? I tot ha sigut gratificant perquè hem fet una pinya prou interessant de companys que avui pues, bueno, van jubilant-se, però encara continuem treballant junts, assistint a congressos i formant-nos en aquesta tasca, no? Perquè és una tasca realment, ja dic, de la que n'hi ha on hi havia molt poqueta formació, no estava institucionalitzada com una patologia, com una malaltia, sinó que tenia connotacions. Fins a que el professor Bogani, que és el meu mestre, va escriure el llibre L'alcoholisme o enfermedad social, es considerava un vici. Es considerava un vici, es considerava una patologia que era, pues això, deterioro de la persona, no? El borratxo, el drogadicto, tenia connotacions negatives. Entonces, quan es comença en el 75 a escriure Emilio Bogani el llibre Enfermedad Social, pues es comença a donar-nos una visió de que vivim entre drogues, que hi ha que saber conviure en elles i saber si n'hi ha que utilitzar alguna, com són l'alcohol o com és alguna substància que sigui legal, medicaments, etc. Tenim que saber molt bé els límits i no abusar i en cas de que tingueren problemàtiques acudir al metge per a demanar ajuda. No? Esta visió de marcar este problema de l'alcohol com una patologia no arranca fins que Emilio Bogani escriu el llibre. I és a partir d'entonces quan comença ell principalment a fer cursos de formació a gent que, com jo, que motivats en aquest tema a nivell pràctic i a nivell teòric a formar-nos en com atendre aquests pacients. No ha sigut una tasca fàcil, perquè ja dic, no estava arreglat, i molts dels companys que volen treballar encara en aquesta història requereixen d'un màster especialitzat en aquest tema perquè no n'hi ha una formació encara molt especialitzada. Breument, doctor, de les patologies clàssiques, n'hi ha alguna, tabac, drogues, alcoholisme, n'hi ha alguna que es pugui dir que hagi minvat en el pas dels anys? En principi, les substàncies continuen estaguent d'ahir. Jo crec que la heroïna ha minvat, conforme tu dius, en un aspecte, ja ningú o molt poca gent. Comença a consumir via intravenosa, han canviat les formes d'administració, es consumeix fumada, n'hi ha un canvi de l'època en què jo comenci, ara hi ha un canvi radical en aquesta història. No? Bé és cert que el cànnabis va a més, bé és cert que l'alcohol en la gent jove va a més, i que el tabac va a menys. No? Entonces, la problemàtica de la cocaïna la tenim molt instaurada en la societat. A mi els pacients me diuen que tot el món consumeix cocaïna. Clar, no és cert, però l'ambient en el que es manegen els pacients és un ambient quotidià, no? De que tot el món consumeix cocaïna. Hi ha una tendència actual al consum creixent d'alcohol i cocaïna combinada. Això és una problemàtica que està portant-nos algunes complicacions, perquè molta gent beu alcohol abusivament i quan ja té un estat d'intoxicació alcohòlica se fa dos ratlletes de cocaïna per a compensar això, pensant-se que simplement ja estarà bé, tindrà reflejos bé i podrà conduir o podrà manejar-se, i el que està fent és complicar la seva existència. Es fabrica en la sang una substància que es diu cocaetileno, que té unes propietats específiques distintes, com si fos una droga diferent, no? A l'alcohol i a la cocaïna. I ara tenim ja que parlar de noves addiccions. Ara ja es tracten, almenys des de la UCA, l'addicció, per exemple, al joc, l'addicció a les compres compulsives. Tenim noves patologies. Efectivament, el problema actual de la UCA que jo porto en el tema de conductes legals té una preocupació important. Crida l'atenció això de conductes legals, addictives. Sí, diguem legals perquè estan legalitzades. És a dir, l'alcohol és una droga legal, el tabac també, el joc és una droga legal, és un consum que encara que no tinga substància es considera una conducta addictiva legalitzada. No? Ara estem molt preocupats per el tema de les apostes deportives, perquè n'hi ha, i per tot el que serien els apostes online, que és una preocupació important sobretot en la gent jove, pues perquè va creixent i estem atenent ara en la UCA gent que comença a vindre per aquesta problemàtica.
si veiem les publicitats que ens fan en televisió, gent famosa, constantment mostrauen aposta que guanyaràs, no? Tot això, i si l'adolescent té la mala sort de que juga i li toca algo, pues ja l'hem complicat, perquè considera que és una forma de guanyar diners i entra en una dinàmica complicada. Molt bé, doctor, ens hauria agradat parlar també dels familiars, dels recursos d'avui en dia. Sense acabar el temps, li reiterem l'enhorabona per aquest premi i a continuar en aquesta gran tasca. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies a tots. Doncs bé, ja coneixem un poc més a Francisco Martínez i a José Olcina i els mèrits pels quals van a rebre demà aquest premi en la seva categoria Medi Ambient i Medicina dels Premis Grupo Radio Gandia. Una gala que tindrà lloc en el Teatre Serrano demà divendres, recorden, a partir de les 8. A les 8 comença l'espectacle, però a les 7 i mitja s'obriran portes. Que vostès volen anar a la gala, o poden fer, tan sols han de passar pels estudis de Radio Gandia Ser, que estem així en el carrer Loreto, número 3436, a les oficines, de 9 del matí a 5 de la vesprada. Vull que entrades, es donen les entrades, i ese dia van a la porta, la entreguen i entren per a disfrutar d'aquest lliurament de premis, i també hi haurà música, espectacle, una gran producció com és Joyful, que barreja gospel i música negra. Una gran posada en escena, grans veus, grans actors i actrius, tot en Joyful. I vostè, si vol, pot disfrutar-ho. Per nostra part, no res més. Demà tornem per a conèixer a les dues últimes persones que van a ser premiades en aquesta gala demà en els Premis Grupo Radio Gandia. Gràcies per la seva atenció. El temps de magazine i fins a demà.